Historia es, como decía, una más de las de miles de personas que con mi edad se quedaron en desempleo gracias a la crisis maravillosa económica que estamos viviendo. Yo soy técnico comercial, un vendedor técnico, digamos, en fin, la denominación más sencilla, y me dedicaba a la venta de productos técnicos, sobre todo a maquinaria y servicios para industria. Sectores muy dependientes, por supuesto, de la construcción. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, muchas de las empresas de nuestro sector se fueron a pique, hicieron expedientes de revocación de empleo, lo que supuso acabar con aproximadamente el 50% de la plantilla de todas estas empresas vinculadas al sector. A partir de ese momento, pues empieza un futuro incierto. Futuro que en realidad es ahora mi presente y que consiste en sobrevivir como uno puede, con las escasísimas prestaciones sociales que ofrece el sistema, con las pocas o ningunas oportunidades que ofrece nuestro maravilloso sistema de colocación Servef, cuya única función consiste en ofrecer trampas burocráticas para poder no pagarte las prestaciones. Y otro tipo de ayudas, ¿no? Como cursos que no existen, a los que te apuntas y nunca jamás te llaman, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo hemos sobrevivido, la gente que estamos como yo? Pues evidentemente primero con ayuda familiar, que es algo que prácticamente no se sabe, pero gracias a que mi generación fue la generación del baby boom, eso significa que muchos de nuestra generación somos miembros de familias numerosas. Y gracias a Dios, entre ellos hay gente que no se ha quedado en paro. Y estos son los que nos están brindando la ayuda, es decir, entre hermanos. Es decir, que una de las ayudas que tenemos es la ayuda familiar. Esa que no se debe nombrar porque, claro, no sale en las encuestas, pero esa es la realidad, porque las prestaciones sociales son nulas. Ninguna. Además de eso, si encima hemos tenido la suerte de contribuir teniendo hijos, pues el sistema es tan benevolente con nosotros que si tienes unos ingresos de menos de 11.000 euros al año, mejor dicho, perdón, de más de 11.000 euros al año en común, como unidad familiar, no tienes siquiera derecho a una pensión de 25 euros al mes por tener un hijo a cargo. Este es el sistema y esto es lo que nos ofrece el sistema. Como además de todo esto, las empresas ya no quieren contratar a gente de nuestra edad, porque entre otras cosas, por el sueldo de una persona de nuestra edad tienen a dos personas, dos con 20 años menos, pues es lógico que no quieran ni siquiera pensar en nosotros, ni tenernos en consideración. Claro, tenemos una opción, que es aceptar lo mismo que se está ofertando a la gente más joven. ¿Qué es lo que se ofrece a la gente más joven? Pues trabajos de 600 euros mensuales por 10, 12 horas diarias de jornada y en trabajos que lo único que pretenden es explotar al trabajador al máximo para que éste al final reviente, abandonen la empresa por la puerta de atrás y, por supuesto, todo el trabajo y el fruto económico de ese trabajo pues pase a ser de la empresa, ¿no? Como esto parece ser que tiene poca solución, yo creo que algo que podríamos hacer o algo que habría que hacer es tener en cuenta primero nuestra opinión, la opinión de la gente que tenemos una edad y una experiencia que podemos poner al servicio de la gente más joven y, por supuesto, al servicio de la sociedad. Entonces, una posibilidad sería constituir algún tipo de asociación o simplemente blogs como ya existen o webs como ya existen para poner en conocimiento de los demás nuestra experiencia, compartirla y que genere valor, primero para las empresas y por supuesto para la sociedad. Pero para eso tiene que haber un compromiso por parte de nuestros gobernantes y por supuesto por parte de la Unión Europea para dotar de recursos este tipo de iniciativas. Y así, quizás con eso, intentaremos que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido, que es prácticamente la pérdida de una generación completa. No olvidemos que nuestra generación, la generación del baby boom, los pocos que quedamos en activo, los que quedamos en activo, estamos próximos a la jubilación. No es mi caso, pero sí el caso de gente de 60 años, de 55 años, con lo cual ese problema ya se acaba para ellos, pasando ya la jubilación. Los que estamos en esa franja, digamos, de menos edad, somos los que todavía tenemos que intentar incorporarnos al mercado laboral y las posibilidades que ofrece el sistema son nulas. Con lo cual, el autoempleo es la única opción. El problema es que el autoempleo no es factible para nosotros precisamente por nuestra edad. Y ahí es donde la administración, y ahí es donde nuestros gobernantes tienen que dar el do de pecho para que podamos todavía incorporarnos al mercado laboral. Si no, seremos un 20% más de población
en paro, lastrando, entre otras cosas, las arcas del Estado y las administraciones, y además sin producir ningún tipo de valor para el sistema y para la sociedad. Creo que todavía estamos a tiempo de cambiarlo.